Seguimos en desayunos informales. El gobierno, como recién decíamos en la entrevista anterior, está por terminar su primer año y es buen momento para un balance. Se lograron aprobar las dos leyes que estaban desde, se sabía desde la elección, desde la campaña, que eran el objetivo de la calle Pou si sería electo presidente, una ley de urgente consideración, la ley de presupuesto, pero a su vez explotó un problema, la pandemia, que generó una cantidad de problemas económicos, sociales, educativos, de todo tipo, que no estaban previstos. Tenemos en el estudio al presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buen día. ¿Cómo se ve desde el Partido Nacional, el del directorio del Partido Nacional, este primer año de gobierno del partido, pero también de una coalición que ha tenido aciertos, ha tenido algunos problemas? Justamente en la entrevista anterior estábamos hablando de unas divergencias que ha tenido, por ejemplo. Yo creo que ha sido un año satisfactorio desde el punto de vista del análisis político, porque para nadie... Bueno, creo que a ningún uruguayo le gustó todo lo que sucedió este año con la pandemia, un problema mundial. Saliendo de ese tema, que bueno, lo encontramos ya el 13 de marzo apenas ingresado y una situación económica bastante complicada, bueno, resultó un año bastante difícil. Pero creo que el gobierno salva con creces el examen de, al pasar el, hacer el balance, porque bueno, hay una coalición en marcha. Ha habido algunas dificultades, pero creo que eso tiene que ver con una lógica mucho más abarcativa de distintos partidos políticos, que no es una coalición totalizadora, que no trata de resolver todos los temas y una vez resueltos los cierra, sino que bueno, hay una coalición en torno a todos los temas que nos ponemos de acuerdo. Con el Partido Colorado nos resulta más fácil, llevamos muchos años transitando juntos en el Uruguay, nos conocemos mucho como partidos y tenemos un diálogo muy fluido, es quizás más fácil. Desde el otro, por otro lado, con el Partido Nuevo, con Cabildo Abierto, es un partido más joven, es un partido que está siendo, definiendo su propia fisonomía, su forma de actuar, y ha tenido algunos temas en los cuales ha estado discrepante, pero eso no quiere decir que no tengamos un buen diálogo. Con el Partido Colorado se retiró el candidato a presidente, el canciller quiso irse. Continuó la coalición, se le asignó otro lugar en el gabinete. Con Cabildo Abierto hubo algunas discrepancias, pero en los temas sustanciales hubo un acuerdo. Y después con el Partido Independiente hay una relación ya fluida que la veníamos manteniendo en el Parlamento, con sus parlamentarios desde hace mucho tiempo. Y creo que se cumple con creces en un año muy difícil para todos, que además, para mí, si me preguntan qué... ¿Cuál sería la cosa más destacable que yo resaltaría de lo que dejó el año? Yo creo que es el diálogo con la ciencia. El diálogo entre la política y la ciencia para mí es lo fundamental. Creo que ni los que teníamos un más acabado conocimiento y una idea de todos los científicos que había en Uruguay nos imaginamos que tanto nos podía aportar la ciencia. Y a veces es difícil esas cosas, ¿no? Los chilenos suelen hablar mucho del diálogo entre la economía y la política. En ese diálogo entre la política y la ciencia, yo creo que el Uruguay sale muy bien, sale contento, sale conforme. ¿Y se va a responder a nivel de accionar político, de política pública, de presupuesto, de darles más pista a la comunidad científica en Uruguay, ese diálogo y ese reconocimiento que usted menciona ahora? Yo creo que sí, digo, quizás, yo no le puedo contestar por todo el gobierno. El gobierno no, sin duda que no, pero desde la interna del Partido Nacional quizás se ponderen o se manifiesten algunas prioridades. Desde la visión que nosotros tenemos desde el partido, es de las cosas que tenemos que potenciar más, porque además son las cosas que nos han permitido tener un diferencial con muchos países del mundo, pero además son las cosas que pueden potenciar el Uruguay. El Uruguay de una modernidad, el terminar de insertarnos en lo mejor de los países más avanzados, más desarrollados, implica un avance importante de la ciencia y creo que hoy, para un joven que hace un tiempo miraba la ciencia y decía qué es la ciencia, hoy sabe lo que es la ciencia y eso potencia mucho más. Ya no es, me dijo el doctor, la abogacía, la medicina, la escribanía, la psicología, no es solo eso. Se abre un abanico de cosas muy interesantes que además tienen casi todas pleno empleo en el mundo entero, ¿no? Y nos permiten exportar y trabajar sin fronteras, sin barreras. Me parece que eso es... ¿Y en qué tema meterían los científicos a marcar el rumbo?
lo marcaron en el manejo de la pandemia. ¿En qué lo pondría también a...? Yo creo que la política se define en muchas cosas por decisiones de gente que está abocada de lleno a trabajar en lo partidario o en la política más dura. Creo que lo que tiene la ciencia para aportar son visiones de cuestiones a desarrollar que permiten potenciar, hacer crecer, enriquecer al país, exportar. Bueno, ni que hablar con... La tecnología hoy es el mundo, digo. Si nosotros trabajamos en eso, podemos, mucha de nuestra gente puede trabajar a distancia en el mundo entero, ¿no? Me pregunto cuántas otras de estas industrias incipientes y que hoy reconocemos tanto como la ciencia y que hablamos hasta incluso de exportar ciencia a Uruguaya. Hoy no nos estamos dando cuenta, no estamos pudiendo reconocer porque no hubo una pandemia que las pusiera en primera plana. ¿Cómo es ese trabajo también de pensar un poco como por fuera de la caja en cuanto al desarrollo productivo, económico, social del Uruguay? Yo creo que lo más importante es tener... Hay un libro de Thomas Friedman, un escritor norteamericano que se llama La Tierra es Plana, que ya hace más de 10 años que planteó la forma del trabajo a distancia y el poder cumplir. Una placa radiográfica que se hace hoy en la India es revisada en Estados Unidos, revisar en la India, y en tiempo real tenemos opiniones de expertos. Todas esas cosas son brechas que van abriendo la ciencia, y creo que en todas las áreas se van a ir abriendo brechas para potenciar y mejorar la calidad, desde la producción hasta... Te diría, en la industria, por supuesto, también, en todas las formas de mejorar la calidad de nuestro trabajo, creo que van a ir de la mano de la ciencia. ¿Cuál es el vínculo hoy en día usted o el Partido Nacional de la Vida Orgánica del partido con el gobierno? ¿Cómo son los vasos comunicantes y cómo se da esa interacción que muchas veces es un punto débil de los partidos que están en el gobierno, ¿no? Sí, la academia suele decir que el gobierno se traga al partido, se fagocita al partido. Y los partidos cuando pierden después de la elección siguiente dicen el gobierno se nos tragó el partido y perdimos. Y siempre pasa lo mismo. Eso es como un... nosotros lo que tratamos de hacer es de romper ese círculo vicioso y generar un círculo virtuoso. El presidente, yo recuerdo que en enero del año pasado, en la reunión de La Paloma, habló mucho del centro de estudios del partido, la importancia que le asignaba para hacer un seguimiento de las cosas en las cuales iba trabajando el partido, el gobierno. Entonces, desde este año vamos a instalar el centro de estudios del partido y vamos a tener distintas áreas que vamos a trabajar, no criticando, en el buen sentido criticando, mirando qué es lo que está pasando en cada una de las áreas, haciendo un seguimiento, invitando a los gobernantes a venir, a contarnos, para tener un ida y vuelta permanente, marcando... si es que hay alguna cosa que entendemos que se puede hacer mejor, tirando nuevas ideas. Y bueno, cuando es necesario, tenemos un diálogo con el presidente, lo llamamos, sino también con el secretario de la presidencia, con la vicepresidenta, con los legisladores. Tratamos de tener no invadir el área de otras áreas. A veces nos dicen, bueno, ustedes tienen que promover un proyecto legislativo. No, un proyecto legislativo lo promueven los legisladores. Las políticas públicas a desarrollar desde el gobierno las promueve el propio gobierno. Nosotros lo que podemos hacer es mirarlo y estar en contacto, en un ida y vuelta. Y después, bueno, hay una parte que el gobierno a veces no puede hacerlo y muchas veces, porque tienen impedimentos constitucionales, recorrer el país. Recorrer el país y bueno, a veces gente que tiene temas vinculados a distintas áreas no tiene la posibilidad de dialogar con las principales figuras. Bueno, hay que mediatizar un poco en ese sentido, mediar en ese sentido, que te trasladan temas, que tratas de hacerlos llegar. Me parece que es una cosa como que lo vamos aprendiendo porque, bueno, tampoco hemos estado tantos años en el gobierno, ¿no? Si bien a través de las coaliciones hemos tenido desde la salida en adelante, y con excepción de los últimos 15 años del Frente Amplio, una importante coparticipación de los partidos históricos, hay que mejorar eso, y hay que mejorarlo, digo, en el año 85, un gobierno que en cierta medida había figuras del Partido Nacional,
aunque no lo representaban, en el caso del canciller Iglesias y del ministro de Salud, en época de Wilson Ferreira Aldunate, después en el gobierno del presidente Lacalle, por supuesto, pero en el gobierno del segundo gobierno de Sanguinetti hubo una coparticipación más importante con el doctor Volonté, el presidente del directorio, participando muy activamente. De esa época es que se modificó todos los temas de seguridad social. Ahí, que habían estado trancados del 90 al 95 en el gobierno blanco, se hicieron ahí, hasta ahora ese régimen nos ha permitido subsistir. Se viene ese tema, ese es uno de los grandes temas que hace al futuro de todos los uruguayos. ¿Qué va a pasar con la seguridad social? ¿Vamos a ir a un régimen universal? En fin, todos esos temas están tratados. Hay una comisión de seguridad social que va a estar participando activamente, ¿no? ¿Y qué evaluación hacen desde el Partido Nacional del Frente Amplio como oposición? Nosotros, yo siempre trato de mirar más hacia adentro, de ser introspectivo. A mí me parece que la pandemia logró que fuera un año donde los uruguayos miráramos mucho más todos juntos, ¿no? Y bueno, hubo voces que desentonaban bastante de la oposición, algunas cosas que no venían al caso. ¿Por ejemplo? Bueno, yo prefiero no poner el énfasis ahí, pero hubo algunas cuestiones radicales y dichas en forma medio prepotente desde otro lugar, y hubo algunos temas que, por ejemplo, yo qué sé, cuando la pandemia hubo toda una movida pidiendo la cuarentena obligatoria y después diciendo que teníamos que dar más libertad. Hay unos idas y vueltas que yo creo que no tenemos que poner el énfasis ahí, sino mirar que fue un año donde con serenidad los uruguayos nos juntamos a trabajar en conjunto y dejar eso a un costadito, ¿no? Me parece que no fue la mejor actitud en algunos temas, en particular con los de la pandemia. Y después yo creo que lo que quedó claro, y me parece que el ocupó un lugar preponderante el partido, más que el partido, toda la coalición, en el sentido de generar agenda. Se generó agenda a lo largo del año en forma muy importante, tanto en la ley de urgente consideración como con la ley de presupuesto. Se fueron poniendo temas arriba de la mesa y se cayó un relato de que las políticas sociales se organizaban solo desde la izquierda, que la izquierda era la dueña de todas las políticas sociales y de la modernidad de los planteos políticos. Yo creo que eso se cayó porque, bueno, llegamos y encontramos que las políticas, que la situación económica que pensábamos que era complicada, era muy complicada. Las políticas sociales no estaban desarrolladas como se nos vendía, y hay que salir a corregir todo eso. De todos modos, ese es un punto a discutir, ¿no? Porque, de hecho, los instrumentos de los que se sirvió, pongamos el caso del Ministerio de Desarrollo Social, para atender a las personas más vulnerables, eran instrumentos que ya se habían desarrollado y a través de un ministerio que se había creado desde el Frente Amplio, ¿no? Y que habíamos votado todos nosotros y que habíamos contribuido a que se desarrollaran. Tampoco, no es yo llego y cambio todo porque no me gusta lo que estaba, pero sí hacemos una evaluación de muchas cosas que estaban mal planteadas. Y entonces, en ese sentido, hay como un replanteo. Un primer año nos lleva a mirar qué es lo que está pasando, analizarlo, ver de qué manera continuar, qué modificar, pero lo que creo que pudimos mostrar fue una particular sensibilidad por toda esta temática, que se la miraba con van a ganar los partidos tradicionales, le van a retirar las políticas sociales a la gente, le van a sacar la jubilación, todo ese relato que es un poco, no quiero calificarlo, pero no tiene que ver con la realidad y la sensibilidad política, es toda una forma de vestir al adversario descalificándolo, que creo que la gente lo ha visto cómo ha trabajado el gobierno desde tiempo. O sea, que hace una evaluación negativa de lo que fue el Frente Amplio como oposición. Nunca las cosas son negativas o positivas, ni son terminantes, hay cosas que... Pero que no aportó, es lo que dice usted. ¿Cómo? No aportó a la situación. No, a ver, ni sí ni no, digo, yo creo que no podemos, no es una globalidad, esto no es matemático, acá suma, no suma, da bien, da mal. Hubo idas y vueltas, vaivenes, y hubo cosas buenas, porque, por ejemplo, para mí la forma en que el presidente Vázquez, la toma de mando por parte del presidente Lacalle, con un presidente Vázquez, con una actitud emocionalmente muy positiva, en el sentido, bueno, haberlo invitado al cambio de mando en Argentina,
saludarse como se saludaban. De republicanismo. Eso a mí me encantó, me parece que son de las cosas que hacen mucho a lo uruguayo y a lo que nos sentimos muy orgullosos. Después hubo un diálogo importante del presidente Lacalle con Lacalle Pou con el doctor Vázquez en distintas oportunidades, el nombramiento del programa odontológico en el nombre de la señora del doctor Vázquez, creo que también fue una cosa que hace al orgullo de que los uruguayos no, tampoco nos teñimos de partidos y después nos peleamos. Tenemos que, a ver, a mí me gusta decirlo de una manera distinta. Yo, para ser muy hincha nacional, no tengo que ser anti-Peñarol. No tengo, digo, yo creo que son cosas que podemos llevarlas juntos y poder creer en avanzar en otra, el enfrentamiento, la grieta, el tratar de descalificar al otro. Eso es un tiempo que nosotros tenemos que contribuir a lograr que sea parte del pasado. Recién decía que el partido logró marcar agenda en este año. El Partido Nacional, no el gobierno, el Partido Nacional, ¿en qué quiere que se marque agenda? ¿Cuáles serían otros puntos que hay que instalar en la agenda de acá a lo que falta del gobierno? Yo puedo hablar de la agenda del partido. La agenda del gobierno va más de la mano del gobierno. Ustedes tienen que influir en el gobierno de alguna manera, sí. Claro, pero bueno, yo señalaba como punto crucial, me parece a mí que la ciencia, la tecnología, la investigación es uno de los temas importantes, digo, el desarrollo de la descentralización, poder seguir avanzando. Hoy es un tema importante en el mundo, creo que hay que seguir avanzando. Ahora, esos científicos mismos le están reclamando al gobierno más dinero para la ciencia, la tecnología. Claro, eso me refería yo, si efectivamente también se va a incidir para... Siempre, y bueno, creo que en el presupuesto no se bajó lo aportado, y en la medida que el Uruguay crezca se va a poder destinar muchísimos más recursos a eso. A mí me parece que eso está muy bien, pero también tiene que ver con otra de las cosas que yo creo que podemos potenciar muy bien, es todo el tema del desarrollo del interior, el desarrollo de las potestades locales para poder trabajarlas en conjunto, la idea de trabajar las políticas sociales en conjunto entre un gobierno nacional y uno departamental, sin importar el color político de cada uno de ellos, creo que son de las cosas que hacen, el no duplicar, el desburocratizar tareas que a veces se cumplen por parte de muchos. Buscar incentivos a la inversión, el Uruguay necesita inversión, pero el interior necesita inversión. El poder llegar a los rincones más alejados, trabajar contra las dificultades con la pobreza, que sobre el norte y el noreste son tan difíciles, ¿no? Los índices de desarrollo humano son mucho peores sobre la frontera norte con Brasil, sobre todo. Ahí creo que tenemos que trabajar muy, muy activamente y, bueno, lo veo al gobierno metido en eso. ¿Qué opina a propósito de lo que anuncia hoy el país, la posibilidad de que el presidente Lacalle Pou vete la ley forestal en caso de que sea aprobada en el Senado, una ley impulsada por uno de los socios de la coalición? La política de deforestación ha sido una política de Estado desde que se comenzó a avanzar, desde que se desarrolló fuerte con una primera ley que promovió quien falleció este año, el doctor Alberto Sumarán, y fue tomado por el primer gobierno del doctor Sanguinetti, y de ahí en adelante la desarrollamos activamente. Quizás todos los enfrentamientos que tuvimos con Argentina potenciaron un sentimiento de todos los uruguayos de mejorar y de tenerlo siempre presente a esa política como una cosa importante. Hay quienes desde la legislatura han creído que tienen que poner un límite. Bueno, son cosas que está bien, digo, veremos cuáles son las mayorías, y nosotros como partido creemos que es un proyecto a desarrollar, no ilimitadamente, pero que hay bastante para avanzar todavía en el modelo de forestación, que no puede ser excluyente, no puede ser que por tener la forestación dejemos de desarrollar otras cosas, pero es importante mantener ese modelo de forestación que ha movido mucho la economía del país. Y Turralde, ¿qué va a pasar finalmente con el intendente de Colonia, Carlos Moreira? Porque lo tuvimos acá hace algunos días en el programa y nos comentaba que no era del todo claro si iba a volver a ingresar al Partido Nacional, si el partido iban a querer que reingresara, si participaba o no de las instancias íntimas o de círculos cerrados del partido. ¿Cuál es la situación actual de Moreira? El impulso procesal, como decimos los abogados, que a la acción de mover un juicio, está en la cancha del doctor Moreira, el intendente de Colonia.
En su momento, cuando tuvimos esos episodios, él, mientras se trataba por la Comisión de Ética, él renunció al partido y el tema quedó liquidado por ahí. Luego de que ha culminado el proceso judicial, sé que en algún momento manifestó la intención de eventualmente solicitar el reingreso. No está planteado arriba de la mesa, el impulso procesal está en la cancha de él y si lo solicita, bueno, lo analizaremos y bueno. ¿Y usted qué opina? Yo opino que si eso sucede, en su momento lo vamos a tratar y son decisiones colectivas que no le hace bien al partido que como presidente yo tome una decisión, sino que tenemos que conversarlo entre todos los miembros. Bueno, se han avanzado, alguna gente ha dado su opinión. En definitiva, creo que también toda la investigación que hizo la justicia, la fiscalía, mostró que las cosas no eran tan como inicialmente aparecían. ¿Se equivocó entonces el Tribunal de Ética del Partido Nacional? No, yo eso no lo juzgo. Digo que no eran tan... A ver... Digo, porque fue el Tribunal de Ética el que generó la renuncia de Moreira. Para actuar hay que tener determinados elementos. Con determinados elementos el Comité de Ética venía actuando en un sentido. Hoy hay un desarrollo bastante... No, venía actuando, no, actuó de manera sumaria durante un fin de semana por la inminencia de la campaña de la elección, ¿no? Ahora nos pasa que se nos critica eso. En aquel momento se nos decía que no actuamos tan debidamente como se requería. Pero son parte de las cosas. A ver, dábamos por cuando la Comisión de Ética actuó, dio por buena una grabación que cuando la analizaron en sede judicial se probó que estaba montada en gran parte de esas cosas. No, de las conversaciones habían existido, ¿no? Lo que estaba era recortada, pero las cosas que aparecían se habían dicho efectivamente. De hecho, Moreira no discute eso. En definitiva, que estaba editada, pero yo creo que... Pero que no se tergiversaba el sentido que se entendía de la conversación. No sé, eso no, no. Uh-huh. No lo he visto en su totalidad, no me siento en condiciones de opinar de ese tema, pero me parece que lo que... Si tenemos toda una serie... Bueno, adhirió al Frente Amplio la edil denunciante, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Por qué lo señaló? No, lo señalo, digo, porque en su momento se decía que era un montaje de quienes no querían que el Partido Nacional volviera a ganar y que era descalificar. Salió públicamente adhiriendo al Frente Amplio, con lo cual... ¿Quiere decir que usted cree que esto fue una maniobra del Frente Amplio para ganar la intendencia de Colonia o para perjudicar al Partido Nacional? No, yo digo datos. Después cada cual los interpreta. No, datos también es que la pareja de esta edila, que también fue parte de la discusión en su momento, es uno de los denunciados, de hecho, el caso está en la justicia, porque hay una parte que continúa, era uno de los nombres que estaba manejando Moreira para que fuera su sucesor en la intendencia, ¿no? Y la grabación era muy vieja y salió a la luz cuando él no fue candidato. Sí, eso está clarísimo. Ahí hay una serie de componentes. Había una grabación vieja que la pareja de ella jugaba a ser candidato, intentaba ser candidato. Cuando no fue candidato apareció la cinta. Después que terminó este episodio y antes de elecciones adhiere al Frente Amplio. No sé, me parece que es todo ahí, ribetes, sin perjuicio de analizar mucho más a fondo, me parece que por lo menos fue bastante curioso la forma que hizo. Pero... Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, muchas gracias por la entrevista. Es un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos ahora a actualizar.